...como una oportunidad para hablarlo. Yo no quería hablar del tema porque me parece. Me parece. Me parece. incomprensible que un halago se convierta en... en un disgusto. En una polémica. En una. Me parece incomprensible O sea, estamos. Estamos tan jodidos. Que un halago se convierta en, en una polémica. Estamos jodidos. Y, y reina la hipocresía porque he tenido la oportunidad de encontrarme con muchos colegas y todos me dicen lo mismo. No, que Churo es un cantante. Todos, o sea, yo no lo estoy diciendo solamente porque a mí me gusta y porque sea paisano mío. Estuve con Peter, eh, los premios un par, por ejemplo, y, y, y hablo con él, no, y, y Churo, no, ese es un cantantazo. Hablas con Rafa, no, ese es un cantantazo. Hablas con. Todo el mundo dice que es un cantante. ¿Y por qué ahora salen a decir.? Bueno, no sé, porque es que no, no, no... Discúlpame, de pronto no son ellos, sino los fans. Los, los fans, fans pero, pero los mismos cantantes. Al contrario, yo siento que Chulo es el cantante de, los, de nosotros los cantantes. Primero por su melodía, por, por, por su tesitura de voz, por el dejo vallenato que tiene. Él canta bonito, así como todos en el género. Muchos de, muchos de mis colegas cantan bonito y para gusto a los colores. Yo creo que esto no debe causar polémica.